pese a que por parte de la embajada americana no han cumplido con entregar todo lo que prometieron a los agentes que patrullarán en bicicletas. Estos dieron inicio este viernes. La información nos la amplía el subcomisario de la Policía Nacional Civil, Galeano Luna. El día de hoy se da inicio a lo que es el plan operativo de Policía Nacional Civil y PMT. Estos elementos anteriormente ya fueron capacitados en lo que es por parte de RTI, en donde tenemos 5 policías nacionales civiles y 5 PMT para hacer un equipo de trabajo y dar cobertura a lo que son las áreas vulnerables donde hemos tenido hechos negativos, ¿verdad? Entonces lo que queremos es que hacer presencia y que la ciudadanía note la presencia policial. Tenemos contemplado de que ellos van a trabajar en 3 sectores, en el sector A, el sector B y el sector C, ¿verdad? El sector A lo comprende lo que es toda la avenida Chipilapa y para retornar por de Megaferro y terminar en el puente Chipilapa. Eso va a ser el circuito que ellos van a realizar en el sector A. El sector B lo va a comprender lo que es circuito, lo que es toda la calle Tránsito Rojas y la primera calle. El tercer sector que lo comprende lo que es toda el área comercial del mercado, circuito y áreas donde se encuentran las agencias bancarias para que ellos hagan presencia y evitar todo tipo de asalto a peatones como también a personas que usuarios de los bancos. ¿Cuándo iniciarán los operativos formalmente? El día de hoy iniciamos ya formalmente a trabajar. Este plan comienza a partir de hoy hasta nueva hora. ¿Tienen las herramientas necesarias para poder trabajar? Sí, ya tenemos lo que son, ya el equipo ya adecuado para que los compañeros se echen a andar su plan operativo. Esperamos tener buenos resultados, en lo cual si tenemos buenos resultados lo estaremos dando a conocer a la población de la pared. Para los T21, los Chapines y el Mundo, notijalapa.net.